bienvenidos y bienvenidas a este encuentro de mediodía que lo que busca es informar y contar lo que sucede en el sur de la provincia de Santa Fe. Edu, buen mediodía para vos, como siempre. Muy bien, el saludo para toda la región que nos está acompañando. Un nuevo mediodía, jueves 15 grados, qué mejor que estar adentro y estar informándose. Buen dato, 15 grados y un poco cambia dentro de los cuidados que tenemos que tener, los protocolos, el barbijo y las distancias. Ya es diferente el andar haciendo mandados o andar haciendo trámites o trabajando. Bueno, te cambia el ánimo un poco. Exactamente. ¿Nos presentamos? Vamos con los títulos. ...4.250 casos nuevos se registraron en el territorio nacional. En un rato escuchamos el parte desde Nación. Y lógicamente también hay que hablar de los datos en la provincia. En Santa Fe, 23 nuevos casos, llevamos 591 en un pico que viene subiendo. Lucía Maestro, la directora del San Confirmat, habla de los pacientes que ya están con evolución. Recordemos que a partir del 6 de julio también hubo un nuevo protocolo de altas para coronavirus. Estela Zanotti, la dermatóloga de aquí de Firmat, nos adelanta y nos explica un poco los cuidados que tenemos que tener en esta pandemia. Ayer en la ciudad de Firmat, el sector turístico pidió que se decrete la emergencia nacional del turismo. Se hizo en toda la Argentina, pero aquí dialogamos con quienes están en ese rubro. El agro, el trigo, sufre por la falta de agua en los lotes y el maíz se rompe barreras. En un rato compartimos más información al respecto. Un hecho que se dio, una trabajadora del barrio de la Municipalidad de Firmat fue echada, es lo que dice, un maltrato también hubo, estaremos hablando de esto. 4.250 son los nuevos casos confirmados en el territorio nacional. Como siempre, vamos a repasar el parte diario desde el Ministerio de Salud de la Nación. 4.250 las personas en las cuales se ha confirmado coronavirus en la jornada de ayer en nuestro país, el 93% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, el 1,8% en el Chaco y el 1,1% en Jujuy. 6 provincias no han confirmado casos en la jornada de ayer. Son 111.160 los casos totales confirmados de coronavirus en nuestro país, 13 de los cuales se encuentran en nuestras Islas Malvinas. La tasa de incidencia es de 245 casos cada 100.000 habitantes, la edad mediana es de 37 años y 7,8% son trabajadores de la salud. 2.072 personas fallecidas por coronavirus en la República Argentina. La tasa de letalidad total es del 1,8% y la tasa de mortalidad general es de 45 personas por cada millón de habitantes. La edad mediana de los casos fallecidos es de 75 años. Vamos a pasar ahora a los datos que se informan desde la provincia de Santa Fe. 23 casos fueron los que cerraron a la tardecita noche de ayer, a las 19 horas es cuando se cierra y se da este parte de manera informal y lógicamente con la realidad de los hechos. Sigue habiendo muchos más casos, en el sur aparece Santa Isabel, Venado Tuerto. Nosotros le damos el informe de Patricia Cudós. Se han confirmado en el día de hoy 23 casos nuevos, con lo que hace un total de 591 casos confirmados en la provincia. Estos 23 casos nuevos corresponden 12 a la localidad de Rosario, 3 de Zavalla, 3 de Santa Isabel y 1 a la localidad de Coronda, otro a Pérez, otro a Granada de Baigorria, otro a Santa Teresa y otro a Venado Tuerto. De todos esos casos, 19 tenían contacto estrecho con un caso ya previamente confirmado. Y hay 4 pacientes que estamos investigando aún el nexo epidemiológico. Esos pacientes que no se conoce bien el nexo, pero que probablemente lo podamos encontrar en estos próximos días, pertenecen 2 a Rosario, 1 a Pérez y 1 a Santa Teresa. Me corrijo, era Carolina Cudós, no era Patricia, como había dicho. Muy bien. Bueno, es momento de seguir hablando, sí, de salud. Claro, y lógicamente, como le contamos con Sofi todos los días, se van dando altas en el Sanco de la ciudad de Firmat, donde hay pacientes COVID. Exactamente, recordemos que el hospital de Firmat había sido monovalente, de a poco va saliendo de ese lugar y hay buenas noticias para compartir con toda la región, Edu. Y lógicamente, de la mano de su directora, se la contamos a través de la palabra de Lucía Maestro. Migliaza Maquinarias SRL, concesionario oficial en Firmat y Zona, Ruta Nacional 33 y Kennedy. Teléfonos 03465 422-599, 421-511. www.migliazamaquinarias.com.
Migliaza Maquinarias SRL. Teléfono 03465-422-599, 421-511. Los pacientes estables, con buena evolución, con buen curso. Estamos viendo ya que se cumplan los días protocolares para darles el alta, porque vienen muy bien. Y bueno, como habíamos dicho, estamos también viendo la posibilidad de volver a funcionar como polivalentes, como efectora polivalente, para poder nuevamente normalizar la situación del hospital y sectorizar bien el sector COVID del sector no COVID. Habitualmente se hacen hisopados, más allá de que no sea noticia, porque quizás uno está muy pendiente de las noticias, pero es habitual que de algunas localidades pueda llegar a hacerse hisopados aquí en Firmat, inclusive ya de Firmat, en el caso que se tuviera que hacer, se hace. No se avisa tanto, pero es una cuestión casi diaria. Sí, sí, es permanente. Nosotros somos un centro de que tenemos a cargo una subregión y todas las localidades que dependen de nuestra subregión, nosotros tenemos el dispositivo para realizar los hisopados, así que ellos vienen, generalmente lo más cómodo, lo más práctico es que ellos vienen los pacientes en las ambulancias y nosotros ahí mismo arriba de la ambulancia los hisopamos, a menos que haya que hacer algo más en masa porque el número sea mayor, entonces ahí coordinamos con el 107 y muchas veces del 107 de CIES de Venado van a los lugares, a las localidades y hacemos, bueno, una logística diferente. ¿Dependen de un nuevo hisopado los 5 pacientes que están aquí? No, no. Con los nuevos protocolos que fueron incorporados el día 6 de julio, que la provincia mandó los nuevos protocolos, están los nuevos criterios de alta. Y en los nuevos criterios de alta, en los casos que son leves y moderados, no se necesita un hisopado para el alta. Se da el alta directamente teniendo en cuenta que los días desde el comienzo de los síntomas y también que ya sea la desaparición de los síntomas en las últimas 72 horas o si eran o la disminución de los síntomas. Eso se tiene en cuenta a la hora de dar el alta. En cambio, los casos graves, donde ya haya tenido un compromiso más respiratorio bajo y demás, ya requiere un hisopado para el alta. Estamos en una época en la cual tenemos que cuidarnos, que usar mucho alcohol en gel y bueno, ¿de qué manera todos esos cuidados se repercuten en nuestra piel? ¿Qué mejor que escuchar los consejos y recomendaciones de Zanotti, la doctora, la dermatóloga de aquí de Firmat? En este momento ya sabemos que las cosas es distanciamiento, lavado de manos y uso de tapaboca. Eso, de eso no se sabe nada y lo tenemos claro. ¿Qué pasa con el lavado sistemático de las manos? Porque antes, por ejemplo, nos lavábamos las manos, pero no tan frecuente. Ahora vamos, son 20 segundos lavándonos las manos, los jabones. Hay que tener en cuenta, primero, el uso de jabones. Los jabones o son jabones neutros o son jabones cremosos. En lo posible, esos jabones cremosos que uno por ahí puede ser líquidos mejor, porque uno es mucho más práctico, y aparte el uso de la pastilla, por ahí la pastilla genera más gérmenes, la humedad y demás, entonces sí, preferible que sean esos tipos de jabones. Si no, lo ideal es lavarnos las manos, pero no siempre nos podemos lavar las manos, entonces ya vemos que vamos a lugares y hay alcoholes en gel, hay alcoholes más bien en líquidos. ¿Y qué tenemos que hacer? Siempre hay que humectar la piel. Entonces, yo recomiendo que a la noche, cuando nos vamos a acostar, siempre tengamos vitamina A. Cualquiera de las cremas que tengamos con vitamina A. Y nos ponemos la crema humectante bien puesta en todas las manos, todas las noches. Eso va a hacer que la piel no se deshidrate tanto, porque el uso del agua y el uso del alcohol nos va a generar más deshidratación. Puede pasar también que en algunos pacientes el uso de jabones reiterados, el uso de jabones muy detergentes, nos produzcan lo que se llama dermatitis, es decir, las manos se ponen más rojas. Sí. Entonces, en ese caso, insistir con el lavado de mano, usar más el jabón neutro y la humectación más la vitamina A. Es decir, ponernos la crema a la mañana, ponerla de nuevo a la tarde y a la noche, 2 o 3 veces al día. Con el resto de los cuidados, es decir, el baño, como siempre, agua tibia, que el agua no sea demasiado caliente para que no se nos deshidrate la piel. El secado, que no sea un secado muy fuerte, que sea un secado más bien como acariciándonos, y después siempre humectando. Siempre vitamina A, no importa la marca, no importa que sea la más barata, no importa, que sean cremas ricas en vitamina A. Eso es fundamental.
De lo que fue apareciendo y en lo que vos viste, porque ya son 100 días de este uso permanente que vos ya nos estás dando un consejo y que nos suma. ¿Aparecieron algunas cosas que no estaban vistas, teniendo en cuenta que nadie usa todo el día alcohol en gel, o en realidad es lo que esperabas? No, en realidad en las manos yo sabía que iban a aparecer las dermatitis de contacto. También aparecieron dermatitis en zona del uso del tapaboca, porque hay pacientes que son, por ejemplo, muy alérgicos o que son atópicos. Entonces, atópicos significa que son alérgicos. Entonces, cualquier, por ejemplo, si uno usa un tapaboca que tiene demasiado sintético, con el uso, el calor y demás nos va a irritar. La piel se va a enrojecer, o sea, incluso al hablar y demás es como que generamos la humedad y eso también nos puede generar cierta dermatitis. Entonces en la casa, cuando podemos, sin tapabocas, todos cómodos. Y cuando salimos, tapabocas, pero que no sean solo algodón, que tengan un poquito de sintético, porque eso hace que nos aísle más, pero que no sean 100% algodón. Eso tenemos que tener cuidado. Buenos consejos, más allá de que ya estamos conviviendo con esto, siempre estamos a tiempo de sumar, y el buen consejo de Estela Zanotti, a la cual le agradecemos. Muy bien, es momento de darnos una vuelta por la región, Edu. Sí, vamos a abrir el primer móvil con Pablo, que está en Carreras, ha ingresado a la comunidad, que también es un hecho importante para contarles. Pablo, ¿cómo te va? Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buen mediodía para vos, para Sofi también, efectivamente, como lo contaban. Hoy vinimos a Carreras nuevamente, como lo hemos hecho durante las últimas semanas, pero hemos decidido ingresar un poco también para ver cómo está el interior de esta localidad del Departamento General López. Estamos precisamente en la Plaza San Martín. A mi espalda está la comuna de una localidad que tiene un día bastante triste por una información que se conoció a últimas horas de anoche y tiene que ver con el fallecimiento de una persona oriunda de esta localidad. Es cierto que una persona que había dado positivo de COVID-19, que estaba en Rosario, que no tiene que ver, y esto es un punto llamativo, porque es una localidad que fue perjudicada, por decirlo de alguna forma, por el COVID, con 57 positivos en torno a esta localidad, pero una persona, un adulto mayor, una persona que tenía más de 90 años, se contagió estando en un nosocomio de Rosario, y anoche perdió la vida. Vamos a hablar de eso y de cómo va de a poco volviendo a la normalidad esta localidad, y junto a mí está el presidente comunal, Armando de Nene, a quien le agradezco por estos minutos. Armando, buen mediodía. Buen mediodía, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, contanos un poco primero sobre esta situación, este hecho lamentable de una persona de esta localidad que anoche perdió la vida. Sí, este hombre estaba en el geriátrico de acá de Carreras, tuvo una fractura de cadera, lo llevaron a un lugar en Rosario donde lo tuvieron que asistir. Y antes de entrar le pidieron dos hisopados, le hicieron un hisopado, después otro, dio en los dos negativos. Lo asistieron, lo operaron de su cadera, de todo, había salido bien. Para volver a venir acá, la gente del geriátrico le pidió que le hagan otro hisopado y en el otro hisopado dio positivo. Esto fue la semana pasada, nosotros lo contamos en TDC Noticias, y la noticia de anoche, la familia de aquí, una persona que ha vivido toda su vida aquí en Carreras. Sí, una persona que ha vivido toda su vida acá en Carreras, que un oriundo de Carreras, una persona que toda su vida la hizo acá, y a lo último estaban en el geriátrico, que de acá ahí tuvo su fractura de cadera, y lo llevaron a ese lugar donde lo asistieron. Bueno, yo para agregar en torno a la información de esta persona, cuento que él da positivo el pasado 6 de julio, el lunes de la semana pasada. Estaba en el sanatorio IPAM de la ciudad de Rosario, donde 3 días antes una enfermera había dado positivo, con lo cual, era lógico que desde el hogar de adultos mayores de esta localidad de Carreras le pidieron un nuevo testeo, y allí fue donde dio positivo. Y lo que yo decía de lo contradictorio de la situación, porque ustedes han tenido unos cuantos casos aquí en la localidad y una persona de aquí se contagia finalmente en Rosario y termina perdiendo la vida. Sí, lo más triste fue eso, de haber pasado todo lo que pasamos acá y se contagia en ese lugar ahí en Rosario. Se contagió, no fue contagiado de acá. No fue contagiado de acá, se fue bien. Bueno, y contanos un poco ahora una situación aquí en Carreras que de a poquito va tomando su normalidad, los 57 que dieron positivos ya están todos dados de alta. Sí, ya están todos dados de alta, ya el pueblo está volviendo a su normalidad, ya estamos trabajando con mucha precaución, el control se está trabajando muy bien, seguimos con los controles igual que antes. Ya los comercios
Esta semana, muy probable que en la semana que viene ya cambiemos el horario también de los comercios. ¿Está restringido todavía? Sí, sí, todavía está, sí. ¿Y con respecto a las actividades, se fueron abriendo el abanico en estos días o todavía sigue circunscripto solamente a comida, a farmacias? No, ya se fue abriendo un poco el abanico, ya trabajan todos los que tengan, todos los sí, todos los que tengan oficios están trabajando todos, ya bastante, se fue liberando bastante acá. Respecto a la actividad comunal, ¿cómo viene el hecho? Sabemos que es un momento sumamente difícil, pero ¿cómo han sido estos días desde la comuna? Sí, desde la comuna, bueno, ya se está trabajando normal también en la comuna de acá, ya se está trabajando normal. No estamos en el horario normal, pero ya vamos, en la semana que viene vamos a tener horario normal. Respecto a las visitas, a gente que pueda entrar o salir a la localidad, bueno, ¿cómo están manejando eso? ¿Tienen que comunicarse con la comuna? ¿Han tenido algún inconveniente con esta situación? No, un par de inconvenientes, como siempre en todo lugar, pero lo estamos manejando. Ya estamos esperando que, hablando con la ministra de Salud para el cambio de fase, que lo estamos pidiendo porque ya estamos todos bien acá. Bueno, esperaremos eso. Les cuento a la gente que Carreras hace del 26 de junio, que no tiene casos positivos, que todas las personas que estaban en el centro de aislamiento, que también está aquí a nuestras espaldas, o que cumplían el aislamiento en sus viviendas, más la gente que estuvo en el Hospital San Martín de la Ciudad de Firmat, fue dada de alta, pero en el día de hoy se espera que se realicen algunos testeos también a personal de salud incluso. Sí, hoy se van a hacer 6 testeos a personal de salud y por precaución a todo, porque ya estamos... no te digo asustado, pero estamos, queremos hacer las cosas, ganarle al tiempo, digamos, pero estamos bien. ¿Cómo es la situación que palpitas en cuanto a la gente después del susto grande? Una situación muy complicada por la gran cantidad de casos que hubo, teniendo en cuenta la cantidad de habitantes que tiene el pueblo, y después de que todos se fueron recuperando, por suerte nadie ha tenido demasiadas complicaciones de salud al transitar la enfermedad. Sí, el miedo existe, como en todos lados. La gente se cuida mucho acá, están todos, se controla mucho todo. Los médicos están trabajando muy bien en todo lo que sea esto, pero en sí estamos volviendo a la normalidad. ¿Se sintieron apoyados por parte del poder político, de funcionarios regionales, del gobierno de la provincia? Sí. Le tengo que agradecer mucho a diputados que anduvieron, no nos dejaron nunca, al senador Lisandro y al Ministerio de Salud de la provincia, que estuvo continuamente encima de Carrera. Eduardo, ¿tenés alguna consulta para hacerle al presidente comunal? Yo se la transmito. Sí, Pablo, pregúntale cómo después de este posible retorno que él dice que van a solicitar a la provincia y que sería una muy buena noticia, ¿cómo va a ser el tema con la textil, que es uno de los pulmones por lo menos productivos dentro de una localidad pequeña, pero que tiene mucha importancia? Me pregunta mi compañero sobre la textil, que es una cooperativa en la cual se nuclean muchos de los puestos de trabajo que hay en la localidad. ¿Cómo está trabajando en torno al cambio de fase, a las nuevas habilitaciones que puedan llegar? Sí, lo que sea la textil está trabajando casi normal, con sus distanciamientos, todo como debe ser. Se le dio una charla con el médico para que tenga sus precauciones, todo, está trabajando en forma normal, un poco más lento, pero está trabajando bien. Muchas gracias, Armando, ha sido muy amable. Por favor. Gracias a ustedes. Ahí estaba entonces Eduardo Sofi, la palabra del presidente comunal Armando de Nene. Bueno, contate un poco cómo viene atravesando la población de Carreras esta salida sobre la gran cantidad de casos que hubo en esta localidad, 57 más algunos que surgieron con este nexo epidemiológico en la región, y bueno, con la mala noticia del fallecimiento de esta persona que hace un poco más de una semana había dado positivo en un efector de salud de la ciudad de Rosario. Bueno, y son buenas noticias también porque empiezan a flexibilizar algunas actividades y de hecho ustedes hoy pueden ingresar a la localidad y creo que van a tener que intensificar un poco los controles con los transportistas, si bien habilitan, flexibilizan las actividades, pero creo que es algo que no hay que perder de vista. Sí, exactamente. Yo creo que la gente, como lo decía también el presidente comunal, con el susto
que se llevaron, van a agudizar un poco lo que es el control, van a tener un poco más de cuidado para, bueno, no tener que vivir una situación como la que atravesaron. Recordemos, desde el primer positivo, que fue el 16 de junio, bueno, fueron unos días en los cuales, bueno, Carrera fue noticia y estuvo en la mirada de la provincia, pero también de la nación, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de habitantes que tienen y la gran cantidad de casos que habían surgido. Completísimo, Pablo, gracias, y en un rato te estaremos molestando nuevamente, y por supuesto, gracias también al presidente comunal de Carreras. Aquí nos vamos a quedar, Sofi. Ahí estábamos, un mes exacto, porque decía Pablo del 16 de junio, que fue el primer caso, este 16 de julio. Por suerte el panorama ha cambiado y la relevancia de Carreras pasa a estar de nuevamente para nosotros, porque como sucede siempre en los términos noticiosos, cuando hay un impacto, toma relevancia todo. Cuando ese impacto se achica, quizás la conversación es menor. Y vamos a ver cómo regresan a esta nueva normalidad, porque seguramente los miedos van a estar, como lo decía el presidente comunal. Pero bueno, hay que vivir, hay que seguir realizando las actividades diarias y, bueno, lo mejor para Carrera siempre. Vamos a hacer la primera pausa. Pablo va a seguir allí, hay más información para contarles. Quédese con nosotros. Concesionario oficial Hernández SRL. Máquinas agropecuarias, viales y de servicio. Nadie trata mejor a tus semillas. Nuevas sembradoras Plymerge con cuerpo de siembra John Deere. Precisas, productivas, robustas y confiables. Con sistemas autotrailer y tiro de punta. Nuevas sembradoras Plymerge para grano grueso. Pla, conocimiento que hace crecer. Concesionario oficial Hernández SRL. Máquinas agropecuarias, viales y de servicio. Roque Sáenz Peña 2137, Ruta Nacional 33, Chavás, Santa Fe. Teléfono 03464-480-955. Mail jhernandez@hernandezsrl.com.ar. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Migliaza Maquinarias SRL. Concesionario oficial en Firmat y Zona. Ruta Nacional 33 y Kennedy. Teléfonos 03465-422-599, 421-511. www.migliasamaquinarias.com. Migliaza Maquinarias SRL. Teléfono 03465-422-599, 421-511. Firmat, todo lo que sea computación se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos, venta de PC, notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios, TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado. www.yesdigital.com.ar. Llámanos 424-893. Remedios de Escalada 1909. Firmat. El Gran Tonel. El lugar especial para sumergirse en el mundo de los sabores y sensaciones vinícolas. La mejor línea de bebidas, bombones, frutos secos y productos regionales. El Gran Tonel. Atención personalizada. Asesoramiento para eventos. Vinos, champañas, whiskies, licores y bebidas nacionales e importadas. El Gran Tonel. Su bodega en Firmat. San Martín 1425, teléfono 03465-423-921. El Gran Tonel, su bodega en Firmat. Ha subido un gran...
grados la temperatura, lo que es ya a esta altura, teniendo el frío que hizo esta misma semana, esa gran helada, está buenísimo esto. Es importante y bueno, se refleja en nuestras caras. 16 grados y atención porque esto marca un comienzo de fin de semana espectacular con temperaturas muy, pero muy agradables. Vamos a presentar también ahora la palabra de un hecho que se dio ayer, la palabra de los protagonistas de este hecho que se dio ayer en la ciudad de Firmat y en toda la República Argentina, porque se pide una ley de transporte de emergencia. Lógicamente el sector no puede realizar viajes, no hay turismo, no es solamente el sector de transporte, sino los gastronómicos. La hotelería atraviesa, a través de lo que ha generado la pandemia, evidentemente una mirada de futuro muy incierta. Ayer, diferentes empresas de la ciudad de Firmat se manifestaron aquí para contar un poco la problemática, pero también para que sean escuchados a nivel nacional. Nosotros puntualmente desde el 13 de marzo estamos parados con facturación cero, antes que se declare el 20 de marzo, que fue obligatorio el receso. Nosotros paramos una semana antes, que teníamos viaje próximo a salir y decidimos parar porque ya veíamos que cómo venía todo. Y bueno, genera deuda. No tenemos ingresos, más toda esa deuda que va generando. Lo que le pedimos nosotros en esta pequeña manifestación, pero es en apoyo a la gran movilización que hay a nivel nacional y provincial, en Rosario también se reunían muchísimas empresas y yo creo que Firmat no podía estar ausente, siendo que hay tantas empresas y tanto, esto es una parte de la cantidad de coches que hay. Entonces creo que había que hacerse ver para que llegue. Nada, no pedimos más que nos escuchen, porque muchas familias, mucha gente vive de este trabajo. No, nosotros correspondemos a turismo también, pero son trafi, que son, no sé, nosotros no nos dedicamos tanto a turismo, pero hacemos movida de chicos, de clubes, de fiesta, deporte, todo eso, que no se da y no se va a dar por mucho tiempo. Desgraciadamente. Así que y estamos pidiéndole que se dé la ley nacional, que es esta movida que se está haciendo a nivel nacional, que se salga, que se decrete esa emergencia, la emergencia del turismo. Y bueno, así que mi hijo en este momento está en Santa Fe, reunido con el ministro de Transporte. De ahí vamos a ver qué pasa y también no ha escuchado la senadora Sagnún, sí, al Congreso. Acá también lo han recibido y agradecemos muchísimo tanto al intendente, a todos los concejales, nos han dado un apoyo muy bueno, así que de gracia a eso estamos encaminándonos un poquito para todos lados, pero bueno, falta el empujón grande. Como comentaban mis colegas, hace más de 100 días que estamos parados y bueno, hoy se nos complica con el tema de empleados, ya los ahorros se fueron terminando, se nos hace difícil hacerle frente. Y bueno, dentro de la ley que estamos pidiendo a nivel nacional es que se siga ayudando con los ATP por 6 meses, porque se calcula que en 6 meses esto no va a arrancar. Y bueno, para hacerle frente se pide que se ayude con el ATP. Caso de ustedes. Y eximir todo lo que sea impuesto, porque las cargas patronales siguen llegando, los impuestos de AFIT siguen llegando, con una recaudación cero. Exactamente. Te pregunto con respecto al tema de aquellos viajes que venían pagando, porque también está lo otro, esta relación que se arma con cuotas, esto cómo lo han armado con los usuarios que en este caso necesitan y que también habrán planteado lo suyo. Sí, eso se está estudiando ahora. En muchos casos se reprograma. Y en otro hay devolución de dinero. Lo que respecta a turismo estudiantil, se está viendo de reprogramar. Vale. A medida que vayan abriendo los destinos. Leonel Maximino, intendente de aquí de la ciudad de Firmat, también estuvo presente y acompañó el reclamo y manifestó que este sector realmente está pasando por un momento muy angustiante. Con la misión de producir alimentos de calidad, CDA desarrolla una agricultura continua, sostenible y por encargo, generando valor agregado e innovación al productor, con un fuerte compromiso con las generaciones futuras y basada en el concepto de socio-ecosustentabilidad. Tiene como objetivo intensificar el conocimiento, incorporando nuevos cultivos para disminuir el uso de químicos. Centro Desarrollo Agrícola. Agricultura con valor. Pero si yo voy, atajo y te hago cancha. ¿Está? Bueno, Matías Chebrando. Bueno, Mati, vos decías, bueno, ¿qué?
Vamos a poner, bueno, se escuchaba de fondo algo que saldrá en los próximos días que tiene que ver con el trabajo que están haciendo en la Villa Deportiva, Matías Chiabrando. Lo que queríamos poner la palabra del apoyo que dio el intendente de la ciudad de Firmat a esta difícil situación que atraviesan los integrantes del sector de turismo. Remarcando también que, por supuesto, es uno de los sectores más afectados. Y bueno, como escuchamos la palabra de algunos de los representantes de diferentes empresas, parece que va para largo y bueno, hay que tomar alguna medida al respecto. Vamos a contarles también datos que tienen que ver con el campo y en este caso el trigo va a perder 400.000 hectáreas por la falta de agua en este caso. Ya no tiene que ver con la pandemia lo que les estamos contando. El cultivo ocuparía 6,6 millones de hectáreas, pero si no llueve en el próximo mes y medio va a ser complicado. La siembra de trigo cae 400.000 hectáreas y hay 1 millón de hectáreas regulares a malas. Esto lo advirtió la Guía Estratégica para el Agro, GEA, de la Bolsa de Comercio de Rosario. Si no llueve en 50 días pueden perder más de 200.000 hectáreas trigueras. Podría haber sido el año del trigo, con un récord de siembra que habría dejado atrás la barrera de 7 millones de hectáreas, pero la falta de agua se interpuso en las posibilidades de siembra y la nueva meta triguera es alcanzar a cubrir 6,6 millones. El trigo implantado también sufre complicaciones. Si no llueve en 45 días, parte de los lotes se van a perder, advierten hasta los técnicos de Chaco. Hasta en el sur de Santa Fe, el deterioro de los cuadros implantados con trigo va tomando cada vez más importancia. Con cada semana que pasa, 1 millón de hectáreas están en condiciones de regulares a malas. ¿Qué queremos decir? El panorama climático para el corto y mediano plazo no es bueno para el trigo y junio profundizó la falta de agua, por ejemplo, en el oeste del país. Buenos Aires ha sido la más favorecida. Incluso hay exceso de agua que están entorpeciendo el avance en ese lugar de la República Argentina. En cuanto al nivel del maíz, la cosecha maicera argentina rompió la barrera de 51 millones de toneladas, algo que parecía imposible en un ciclo con lluvias muy justas por extremadamente oportunas. De todas maneras, la campaña 2019-2020 marca un récord de área sembrada. En los últimos 5 años, el cultivo de maíz en Argentina ha ido creciendo ininterrumpidamente en área de siembra, pero tras el récord que marcó en la campaña 2019-2020, se estima la superficie que podría caer un 7%. El ciclo que iniciará las labores de siembra en un mes y medio muestra serias inquietudes en el sector. Hay un gran temor al clima tras un año muy, pero muy difícil. Volvemos a Firmat. Semanas atrás, el grupo de trabajo que tiene la Municipalidad de Barrenderas manifestó en nuestra ciudad, en las calles, el tema era poder tener mejores ingresos. Eso era el conflicto que se había planteado entre el grupo de Barrenderas y el municipio firmatense. En el día de hoy nos encontramos con que una de ellas se manifestó en las puertas del municipio firmatense porque la han dejado sin trabajo. Nosotros fuimos, dialogamos con ella y contó cuál es esta preocupante y dolorosa situación. Nosotros hicimos una manifestación, en esa manifestación después fuimos al corralón, en la cual hubo maltratos de él hacia nosotras y nosotros también levantamos la voz, hubo griteríos de todos lados y bueno, yo dije una palabra que él la tomó muy personal. ¿De un funcionario de quien estaba a cargo ahí? Sí, de un jefe. Sí. Y bueno, yo pedí disculpas a mis compañeras por mi vocabulario y también le pedí disculpas a él, de la cual él tomó mis disculpas y después de 2 semanas y media recibo esta baja de mi trabajo. ¿Cómo estabas en tu relación laboral? ¿Cómo figurás y cuánto hace que trabajabas en el barrido? Estamos en negro, supuestamente en un proyecto, y yo hace 8 años que estoy trabajando. ¿Tenés familia? ¿Cómo está constituida? ¿Cómo vas a hacer a partir de hoy? Sí, tengo familia, tengo 4 chicos. Lo que quiero es que me reintegren de nuevo en mi trabajo y que no haya más despidos. ¿Se acercaron después de esta situación a hablar o por lo menos a alguien para decirte a ver si se pueden sentar a hablar o algo? Me llamaron después del despido para pedir mi versión. La di, pero me parecía que me la tendrían que haber pedido antes de haber dadome de baja. En este caso eres el único trabajo que tenías, ¿cómo harás a partir de hoy? Buscar trabajo por donde sea, porque realmente lo necesito. Una dolorosa y preocupante situación. Recordemos que en la provincia de Santa Fe, la provincia ha adherido a la ley Micaela para tener cursos de formación y posibilidades de aplicar las mejores políticas de género, fundamentalmente concientizar y tener una sociedad más inclusiva. Bueno, Edu, mirá la temperatura. 17 grados. Desde que llegamos hasta aquí sube 2 grados. ¿Esto podría decir que calentamos la pantalla? Algo así. Vamos a hacer una pausa y más para compartir, Sofi.
Auspicia este programa. Comisiones El Rápido, de José Rodríguez. Firmat, Melincué y Venado Tuerto. Teléfonos 03465-156-62216, 156-58583, 03462-156-76916, 03465-424430. Cerrá los ojos. Imagínate al pie de la montaña en Catamarca, escuchando el fluir del agua que riega las viñas y olivares, sintiendo el aroma de la leña quemándose al caer la tarde. Viví en tu casa la suave madurez de un vino que crece cerca del sol, accesible pero con calidad de exportación. Entrá a www.seismiles.com.ar. Ingresá el código VINO y obtené un 30% de descuento en tu compra. Para más información, escribinos a experiencia6000@gmail.com. Altos de Tinogasta, tierra de viñas y olivos. En Emcofir sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Servicio de emergencias médicas para las 24 horas. Visitas a internación domiciliaria, enfermería, traslados y consultas con personal altamente calificado, ortopedia, únicos prestadores de PAMI en la región. Cobertura para establecimientos o áreas protegidas. Monitoreo de alarmas. Emcofir 100, para una cobertura nacional e internacional. Emcofir, una empresa que sabe lo que hace. Para más información, ingresa a nuestras redes sociales. ¿Velocidad? Pampacón es velocidad. Concesionario oficial, Hernández SRL, máquinas agropecuarias, viales y de servicio. Tu trabajo no puede parar. Nuestras respuestas tampoco. Con CIA, resolví al instante lo que necesitas. Contacto directo con tu agente oficial. Monitoreo de tu trabajo en tiempo real. Pedido y recepción de repuestos. Autogestión de tu próximo service. Planificaciones para el operador. Reportes de los trabajos realizados. Acceso a tutoriales explicativos. Todo de forma remota y de donde estés. Para mantenerte productivo todo el tiempo. Porque el campo no puede parar. PLA. Conocimiento que hace crecer. Concesionario oficial, Hernández SRL, máquinas agropecuarias, viales y de servicio. Roque Sáenz Peña 2137, Ruta Nacional 33, Chavás, Santa Fe. Teléfono 03464-480-955. Mail jhernandez@hernandezsrl.com.ar. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Miguel Torres, cada vez mejor gracias a vos. Porque con vos levantamos paredes en la comuna. Remodelamos el destacamento de bomberos. Estamos construyendo el edificio Copa de Leche. Con vos fomentamos la cultura, el deporte. Cuidamos la salud y educamos a nuestros hijos. Con vos, nuestro club sigue creciendo. Tenemos más viviendas y ampliamos nuestro parque automotor para seguir haciendo obras. Con vos, vamos a seguir. Miguel Torres, una comuna que avanza para un pueblo que progresa. Gestión, Gustavo Piccirilli. En Emcofir sabemos cómo asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Servicio de emergencias médicas para las 24 horas. Visitas a internación domiciliaria, enfermería, traslados y consultas con personal altamente calificado, ortopedia, únicos prestadores de PAMI en la región. Cobertura para establecimientos o áreas protegidas. Monitoreo de alarmas. Emcofir 100,
para una cobertura nacional e internacional. EMCOFIR, una empresa que sabe lo que hace. Para más información, ingresa a nuestras redes sociales. ¿Velocidad? ¡Pampacón es velocidad! Concesionario oficial, Hernández SRL, máquinas agropecuarias, viales y de servicio. Tu trabajo no puede parar, nuestras respuestas tampoco. Con CIA, resolví al instante lo que necesitas. Contacto directo con tu agente oficial. Monitoreo de tu trabajo en tiempo real. Pedido y recepción de repuestos. Autogestión de tu próximo service. Planificaciones para el operador. Reportes de los trabajos realizados. Acceso a tutoriales explicativos. Todo de forma remota y de donde estés. Para mantenerte productivo todo el tiempo. Porque el campo no puede parar. PLA. Conocimiento que hace crecer. Concesionario oficial, Hernández SRL, máquinas agropecuarias, viales y de servicio. Roque Sáenz Peña 2137, Ruta Nacional 33, Chavás, Santa Fe. Teléfono 03464-480-955. Mail, jhernandez@hernandezsrl.com.ar. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Miguel Torres, cada vez mejor gracias a vos. Porque con vos levantamos paredes en la comuna. Remodelamos el destacamento de bomberos. Estamos construyendo el edificio Copa de Leche. Con vos fomentamos la cultura, el deporte. Cuidamos la salud y educamos a nuestros hijos. Con vos, nuestro club sigue creciendo. Tenemos más viviendas y ampliamos nuestro parque automotor para seguir haciendo obras. Con vos, vamos a seguir. Miguel Torres, una comuna que avanza para un pueblo que progresa. Gestión, Gustavo Piccirilli. El Gran Tonel, el lugar especial para sumergirse en el mundo de los sabores y sensaciones vinícolas. La mejor línea de bebidas, bombones, frutos secos y productos regionales. El Gran Tonel. Atención personalizada. Asesoramiento para eventos. Vinos, champañas, whiskies, licores y bebidas nacionales e importadas. El Gran Tonel. Su bodega en Firmat. San Martín 1425. Teléfono 03465. 423-921. El Gran Tonel. Su bodega en Firmat. Migliaza Maquinarias SRL. Concesionario oficial en Firmat y zona. Ruta Nacional 33 y Kennedy. Teléfonos 03465 422-599. 421-511. www.migliazamaquinarias.com. Migliaza Maquinarias SRL. Teléfono 03465 422-599 421-511.
En Firmat, todo lo que sea computación se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos, venta de PC, notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios, TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado. www.yesdigital.com.ar. Llámanos 424-893. Remedios de Escalada, 1909. Firmat. Se ha plantado en 17 grados la temperatura, pero recordemos que comenzamos con 15, Sofía. Sí, así que es una buena noticia. Como te dije, en un rato espera un poquitito nada más porque el fin de semana va a estar espectacular. Quienes esperan estar un poco mejor con la necesidad clara de un cajero y la posibilidad de que se instale el cajero son los vecinos de Labor de Hoy, Sofía. Sí, por supuesto, estuvimos hablando con su presidente, Bruno Iommi, que como decía Eduardo, necesitan instalar algún cajero automático en uno de los bancos de dicha localidad. Lo escuchamos al presidente. Muy buena, o sea, estamos también con un montón de gestiones provinciales, obviamente, también tratando de destrabar algunos fondos que venían de hace mucho tiempo frenados. Hay que decir que, bueno, en la provincia hace poco nos pagó gastos corrientes que estábamos atrasados. Bueno, esa cuadra de hormigón se hizo con fondos provinciales y en Nación, bueno, también con gestiones, pero entendemos la situación en la que nos encontramos. Una de las gestiones que estamos haciendo en conjunto, que bueno, que en estos días vamos a estar un poco publicando y comentándole mejor a la gente, vamos a hacer solicitudes tanto en Nación y en provincia con la solicitud del cajero automático. En la situación de pandemia que estamos viviendo hoy, nuestro pueblo, al no tener cajero, tenemos que salir sí o sí a otras localidades, poniendo en riesgo a nuestra población e incluso haciéndose imposible a veces transcurrir a otros lugares. Entonces nosotros creemos que los bancos están en una situación bastante favorable, mucho más favorable que el resto de la población. Ellos vienen de años muy buenos y la gente de años muy malos. Entonces nosotros creemos que tienen que hacer un sacrificio, es por eso que hemos elevado una nota al gobernador, al ministro de Interior de la Nación. Estamos trabajando con los dos senadores provinciales, tanto con Marilín como con Roberto Mirabella, también como para hacer este tipo de gestión, y creemos que es inminente, que tiene que ser inminente la colocación de un cajero, tanto del Banco Nación o del Banco Provincia. Las gestiones se hicieron en los dos lugares, también en el Credicop, pero bueno, entendemos que la parte política es fundamental para que nos den un apoyo en esto y de una vez por todas podamos lograr el cajero. A ver, acá una persona que cobra una asignación universal por hijo, a lo mejor tiene que gastar la mitad de la plata para ir a pagarse un remise e ir a otra localidad, juntarse entre tres o cuatro, poniendo en riesgo la salud y sobre todo en estos momentos de pandemia. Así que bueno, apuntando a esas gestiones y sobre todo apuntando a la voluntad política para que nos acompañe en este reclamo de dos entidades, como es el Banco Nación y como es el nuevo Banco Provincia. ¿Vos tuviste la posibilidad de hablar con representantes de estas entidades previo a este reclamo, a esto que estás iniciando ahora? Sí, hemos entregado notas, hace ya 5 años venimos con las gestiones y siempre por una cosa, por la otra, por la cuestión de fondos. Yo creo que a ningún banco con la plata que están haciendo en estos momentos, porque son los únicos beneficiados, la gente recae continuamente a los créditos, recae continuamente en las entidades bancarias, lo cual, bueno, le está yendo bien. Yo creo que también tienen que tener y cumplir con la responsabilidad social y sobre todo con el compromiso social, como es una entidad de esta, para poder hacer un esfuerzo y colocar un cajero para que la gente de nuestra localidad pueda tener la posibilidad de sacar dinero, porque también son de alguna manera clientes de este banco. Hay muchos productores rurales que trabajan con ellos, hay TAFA, Commodity, que son empresas grandes y que necesitan también del cajero, no solo por una cuestión empresarial, sino también por una cuestión de todos los trabajadores del pueblo, que son clientes del banco, que todos los meses, digamos, le cobran el mantenimiento de cuenta, que todos los meses sacan crédito, que todos los meses usan la tarjeta de crédito, y que una vez el banco se tiene que solidarizar con esta gente y colocar un cajero, que es el único servicio que le están solicitando. Bueno, ahí esperemos que esto prospere. Vamos a ponernos en foco deportivo, en zona de deporte, Sofi. Es así, vamos a hablar de lo que está ocurriendo en cancha de Argentino, porque esta pandemia, este parate en el fútbol, de alguna manera ayudó para que se puedan realizar algunos trabajos allí. El desafío es nada más y nada menos que, después de 40 años que está esa cancha, tener un piso nuevo, acorde a los tiempos, con las necesidades, hasta con la posibilidad de un riego. ¿Quién encabeza esta idea? El arquero de Argentino, que es Matías Chebrando. Lo compartimos. Nueva tolva autodescargable Ascanelli Magnum.
con una capacidad de carga de 20, 22, 24, 26, 28 y 30 toneladas. Sistema de giro con Avantren, turbo de descarga de gran capacidad, apertura inferior de descarga, todos los infines cementados y balanceados, destape rápido, baúl porta herramientas, luces reglamentarias, tolvas autodescargables Ascanelli Magnum. Encontralas en Migliaza Maquinarias. Firmat, Santa Fe. Salió de la cuarentena, de un poco del aburrimiento, un poco de venir a entrenar y ver que le falta trabajo a todo lo que es fútbol del club argentino. Y bueno, tocando un poco amigos como el Juani, que fue jugador, es ingeniero civil. Y bueno, arrancamos con una ideita de sacar las líneas, que para el que conoce la cancha estaban 10 centímetros arriba del nivel de la tierra, todo cal de años amontonada. Y terminamos en esto que se nos fue de la mano, una obra de una dimensión que nosotros todavía no tomamos conciencia, pero ojalá dure por mucho tiempo. Por supuesto que se empieza a acercar gente a trabajar, seguramente después de esto hay gente que no sabe porque no está viniendo a la villa, pero lo bueno es que el que se quiera acercar y sumar tiene las puertas más que abiertas. Sí, sí, lo primero que planteé yo a directiva fue allá cuando arrancó la cuarentena, la segunda semana que estaba en casa un poco aburrido, fue venir a hacer unos trabajitos, pintar los arcos, juntar los elementos que quedaban por ahí en las canchas auxiliares y demás. Y después cuando salió esta idea, le dije de que nosotros lo íbamos a hacer, lo íbamos a terminar, así sea con la mano, con la pala que tenemos en casa, pero que no nos pongan un límite de tiempo, que si el fútbol volvía, busquemos la alternativa de cómo solucionarlo. Y nos dieron el ok, y bueno, acá estamos. Es más de un trabajo, es todos los días venir, es molestar gente, amigos, pero bueno. Es un sueño, yo me emociono porque no, aparte de ser de club, de jugar y todo, pensar y soñar de cómo va a quedar, leyendo uno al meterse en esto y ver que cada vez la obra es más grande, te interiorizás y buscas información en todos lados. Y leyendo un poco, la cancha de River tiene la misma dimensión que esta. Fútbol profesional que entrena todos los días y nosotros por ahí. Una de las complicaciones del último tiempo era la dimensión de la cancha, de poder jugar mejor en una cancha chica de un equipo visitante, a aprovechar esta. Entonces por ahí le vamos a buscar la alternativa de que no sea tan largo, tal, que sea un juego muy aburrido, por ahí capaz que la bajemos a un 100 por 70, que es la idea, pero bueno. Eso es el punto final, donde clavar los arcos es el punto final. Está muy buena idea que cuenta Matías Chabrando, también tiene un cómplice que fue jugador, pero que hoy es ingeniero civil, que se trata de Juan Echavarri. Es así, bueno, que él nos va a estar comentando un poco más de todos los trabajos que van a seguir realizando en dicho lugar, allí en el Club Argentino. En una cancha, particularmente fútbol, no, nunca. La primera vez, lo que es mi trabajo en el área técnica como profesional. Y sí, en otros movimientos de suelo, así que bueno, la primera experiencia. Y bueno, la idea es mejorar lo que era la cancha, más que nada tenía muchos pozos, las líneas, tantos años estaban muy altas, hacía más de 40 años que existe la cancha, nunca se hizo ese trabajo de limar líneas. Y bueno, la idea es tratar de levantar el campo de juego en la parte central, y darle las pendientes, si se puede y se llega, a las pendientes profesionales. El tema de la caída, para la lluvia, para todo eso, es muy difícil, porque después también habrá que sembrar, pero lo más importante es este inicio que marca el cómo va a quedar después. Sí, la parte de ahora de dar las caídas no es difícil, simplemente se necesita un aporte de tierra, darle volumen, que eso es lo más difícil, porque no la tenemos la tierra, por eso se ve que estamos trabajando alrededor para tratar de limar todos los bordes y volcarlo al medio. Y bueno, se va a necesitar comprar o buscar de algún reservorio tierra, así que de eso estamos tratando de también gestionarlo,
para lograr la mayor pendiente posible. Ese trabajo no es difícil si involucra un gran movimiento de suelo. Después de la parte agronómica, de semilla y fertilización, un proceso posterior, del cual nos hemos estado asesorando un poco con algunos profesionales, preguntando, pero bueno, ese sería ya un segundo paso. Está buena la posibilidad, la gente no está viniendo a la cancha, el hincha de Argentino, quizás alguno se entera hoy, nosotros nos enteramos esta semana. ¿Qué le dirías? ¿Cómo puede colaborar? ¿Cómo puede hacer sentir y hacer de cuenta que está viniendo a la cancha, pero está aportando con algo que va a ser muy lindo y que hoy no lo ve? Sí, bueno, desde el principio que Mati me comenta la idea y bueno, yo me sumo con redoblando la apuesta, diciéndole, bueno, mejoremos las pendientes. Después llegó más gente que nos dijo, encarémoslo de fondo. Fue sumándose gente, descubriendo que estábamos haciendo esto, así que invitamos a todos que vengan y aporten sus ideas, que se escucha todo, acá nadie es dueño del club, así que todos aportamos donde podemos. Y obviamente, como muchos ya llamamos, si lo llamamos para pedirle algo para la villa, es para lograr mejorar el campo de juego, el movimiento que ven que estamos haciendo. Así que bueno, que se acerquen y que acá estamos abiertos a sumar. Felicitaciones a Matías, que están todos los días allí, a Juan Echavarri, y lógicamente el hincha argentino va a apoyar esta muy buena idea, que en algún momento también va a necesitar de dinero, porque hay que mejorarlo. Exactamente, bueno, y muchos equipos de la zona también a comienzo de año estuvieron trabajando en los predios, y bueno, creo que de cara a una nueva temporada se va a ver esta mejoría en los diferentes estadios de la región. Hay un detalle que es importante siempre para con los clubes, que es las obras quedan. Esto es importante, no es negar una campaña de alguien que vale mucho, sino que las obras quedan y en este caso va a quedar. Vamos al móvil nuevamente, Sofía. Pablo, te saludamos una vez más. Así es, Sofi. Mira, nosotros nos quedamos aquí en Carreras, en este caso hicimos algunas cuadras, nos vinimos. Yo estoy exactamente en el cantero central, digamos, del bulevar más importante que tiene esta localidad. Uno de los, si bien no es el acceso a la localidad, es casi por donde alguien que viene de afuera tiene que venirse para ir a cualquiera de los lugares. En este caso estamos viendo que hay mucha calma a esta altura del mediodía en esta localidad. Bueno, recién lo decía el presidente comunal en la entrevista que le pudimos realizar, los horarios comerciales son acotados, de 9 a 15 horas, por ejemplo, ahí vemos cómo alguien ingresa con su barbijo correspondiente en este negocio, pero una localidad que a esta hora del mediodía lo que muestra es mucha tranquilidad. Es un escenario que no es lo opuesto a cómo se vivía antes del coronavirus. Recordemos, Carreras es una localidad pequeña, tiene 1.900 habitantes, pero bueno, lo que decidimos hacer es venirnos a este sector para mostrar un poco cómo se está viviendo por aquí. Un poco lo que hace es reforzar la idea de lo que decía su presidente comunal, Pablo. Sí, exactamente. El susto que se han llevado fue realmente grande, no solamente aquí en la localidad, sino en toda la región. Asociar a esta enfermedad tan contagiosa con una localidad tan pequeña, con una gran cantidad de casos, y si vamos a los días, fue todo muy vertiginoso, muy rápido. El primer caso se confirma el 16 de junio, y recordemos ya, el último fue el 26, es decir, que en 10 días, en esos 10 días que me imagino que han sido interminables para aquellas personas que tienen que tomar decisiones, que fueron trabajando en lo sanitario en esta localidad y también en la región, me imagino que fueron días muy intensos y que por suerte ya han pasado unos cuantos sin que se confirmen casos, y lo otro sumamente positivo es que todos se han recuperado de buena forma. Pablo, justamente hablando de, o mejor dicho, remarcando lo que habías dicho en la otra entrada con tu móvil, 57 casos tuvo Carreras, o sea que no es un dato menor, y regresar a la nueva normalidad, que así es como se dice actualmente, va a costar, no es fácil. No, va a costar, pero me parece, y en esto voy a tomarme la atribución de hacer una opinión, me parece que termina siendo positivo porque concientiza, porque por suerte todos están bien y en condiciones de poder retomar sus actividades, incluso ya desde las nuevas medidas, desde las solicitudes al gobierno provincial, que se abran más rubros,
Bueno, me parece que termina siendo algo positivo más allá de esta situación tan compleja por la que ha tenido que atravesar esta población. Recordemos que con Nexos, además, en esta localidad, un caso en El Hortondo, un caso en Wilray, tres en Villada, dos en la localidad de Los Quirquinchos y uno en Rosario. Y esto sin contar lo que acontece en Bombada, Sofi, vos bien lo sabés, que muchas veces desde la provincia se establecen como casos que tienen que ver, que tienen algún nexo, más allá de que todavía no se sabe cómo pudo haber sido este caso. Y lo que se hace es entablar, digamos, alguna similitud, algún nexo, justamente porque son localidades que están muy, pero muy cerquitas. Recordemos que por camino de tierra hay menos de 20 kilómetros entre una localidad y la otra. Sí, Pablo, también me parece que está bueno sumar que cuanto más impacta un caso, dos o tres, y la sociedad entra en otro lugar, cada comunidad, ahí es como que se guarda. Y como en el caso por ahí a veces de Firmat, que como no marca un caso positivo, hay una menor concientización en el día a día. Yo tengo esa sensación, nos cuidamos menos. Digo, me voy a poner dentro del paquete, no voy a exceptuarme porque estoy haciendo periodismo. Sí, me parece que va también en cada uno, es cierto, y lo mencionan los más altos funcionarios a nivel nacional, tiene que ver con el hartazgo que ya ha generado esta situación. Sabemos que es la única forma de cuidarnos que tenemos, porque todavía no hay vacunas, y si bien llevamos, como lo decía el otro día, tres cuarentenas prácticamente, cuidándonos y privados de algunas de nuestras libertades, bueno, parece ser el único camino para que desde lo sanitario no desborde una localidad pequeña como puede ser Carreras, una provincia o el país. Pablo, ustedes cuando ingresaron, ¿cómo vieron el tema de los controles? ¿Se ha modificado algo? ¿Hubo algún cambio o fue normal como lo hicieron las veces pasadas? Con la diferencia de que pudieron entrar, por supuesto. No, como siempre. En realidad nosotros por realizar una actividad que está permitida, digamos, podríamos haberlo hecho siempre, no lo hacíamos por una cuestión de un poquito mantener la imagen, de mostrar a la gente que no ingresábamos en la localidad, pero nos pidieron los datos, nos tomaron la temperatura, los datos de nuestro vehículo, con lo cual no tuvimos ningún inconveniente. Los dos, menos de 36 y medio de temperatura, tanto Diego como yo, así que pudimos pasar tranquilamente, con lo cual, bueno, hemos visto que está todo de la misma forma. Nadie ingresaba o salía en ese momento, así que es el aporte que puedo hacer a lo que nos ha tocado vivir en el control del acceso centenario, que es el único que está permitido. Recordemos que antes de que apareciera este brote, se habían liberado algunos de los caminos rurales que están linderos al eje urbano, porque hay calles en esta localidad que se transforman en caminos rurales para ir a diferentes campos que están en la región, que es lógicamente la parte fuerte de la gente que vive aquí. Y nuestra idea también, Pablo, es ir avanzando y haciendo un aporte desde la comunicación y desde la responsabilidad social de decir, bueno, esto va cambiando, como ayer se tenía una mirada, hoy se puede tener otra tranquilamente y está bien que alguien vaya, haga los mandados en carrera con su barbijo porque lo tiene permitido. Saltar a veces algún cordón o algún cerco que algún sector de la sociedad propone de ser mucho más la mirada menos contemplativa, muy dura, cuando está flexibilizado y cuando esto va avanzando entre todos, nosotros también lo contamos y vamos al paso que va la comunidad. Sí, es lo bueno de poder de tener esta posibilidad justamente de comunicar, como bien decías, de ser una actividad esencial como es la comunicación y poder mostrar a una localidad en su peor momento, como pudo haber sido hace algunas semanas cuando todos los días contábamos que había casos positivos, y después la parte positiva, que es cómo la gente se fue recuperando, cómo todos fueron dados de alta, cómo de a poquito empiezan a proyectar la nueva normalidad, como decía Sofi, cómo los horarios de comercio se van a ampliar y cómo todos los rubros empiezan a poder desempeñarse, porque sabemos que es una situación sumamente delicada cuando una persona no puede realizar sus trabajos, no puede obtener su fuente de dinero, por llamarlo de alguna forma, porque también es necesario para poder sobrevivir, para poder alimentarse, para poder, en caso de que haga falta algún remedio, digamos, todas estas cuestiones que hay que tener en cuenta en situaciones y bueno, se conjugan constantemente en momentos así. Bien, Pablo, buen trabajo desde allí, ya van a emprender el regreso.
Sí, exactamente. Bueno, la idea, como siempre hacemos, como vos lo manifestás, es poder ver desde adentro cómo una localidad como Carreras atraviesa estos mediodías para que la gente de la región sepa un poquito más de qué se trata. Yo particularmente pasé por este bulevar bastante coqueto, muy coqueto que tiene la localidad unas cuantas veces, pero por ahí hay gente que no lo había visto y no conoce lo que es Carreras desde adentro. Gracias. Ahí estábamos, ¿eh? Hasta mañana. Chau, chau. Cierra Pablo, cierra Diego y vamos a cerrar nosotros aquí. Es así, es momento de compartir las placas. Presenta los resultados de la quiniela, Agencia de Loterías Cash. Quiniela de Buenos Aires a la cabeza el 7.975. Segundo el 3.620. Tercera ubicación para el 7.701. Cuarto el 1.795. Y en la quinta ubicación 4.802. Vamos a la quiniela provincia de Santa Fe, primera ubicación el 3.798. Segundo 9.962. Tercero el 1.711. Cuarta ubicación para el 1.787. Y quinto el 3.957. Hay más para compartir de la quiniela, nos vamos al mercado de cereales. La soja cerró en 16.650 pesos. El girasol 18.620. Maíz en 9.250. El trigo 14.200. Y el sorgo cerró en 10.680 pesos. Correcto, ahí está. Muy bien, ¿y a dónde vamos? Ahora vamos al clima, que le veníamos diciendo que se iba a la lluvia, pero parece que vuelve. Mañana mínima de 12, máxima de 17, muy linda mínima para salir a hacer los mandados temprano y hacer las compras. Bueno, como decía Edu, el sábado aparecen las lluvias nuevamente, máxima de 24 grados, la mínima de 12. Y un domingo primaveral, sí. 13 de mínima, 26 de máxima, parcialmente nublado. Y el lunes, para comenzar una nueva semana, Día del Amigo, la máxima de 25 grados, la mínima de 14. Baja el martes, se pone un poco más nublado, baja la mínima a 8, la máxima 21 y así se describe la proyección del tiempo para los próximos días. Igual las temperaturas y el clima, espectacular. Acompaña. Lindo. Mañana volvemos, Sofi. Volvemos, ¿no?, como siempre. Muchas gracias.